Colo Colo, ante 10.000 espectadores, empató 3-3 ante Deportes Iquique por el partido de ida de los cuartos de final de los playoffs. Tras el encuentro, los protagonistas dialogaron con los medios. Tengo que agradecerle a la gente que nos apoyó hoy día, que fue bastante, por el tema del horario. Creo que era muy complicado que viniera, pero los agradece. Y nosotros lo agradecemos con el esfuerzo, creo que luchamos hasta el último. Tuvimos muchas ocasiones de gol y gracias a Dios pudimos empatar lo que... no queríamos perderlo, así que lo repito, el esfuerzo de todos. Teníamos manejado el partido después del primer gol, habíamos anotado un gol más, que se pudo. Y después los errores que siempre hemos cometido volvieron otra vez. Pero tranquilo, seguir trabajando, todavía la llave está abierta. Así que por cualquier diferencia que ganemos allá, nos va a clasificar a la siguiente ronda. Las concentraciones que tuvimos nosotros en la parte de atrás, creo que los tres partidos que veníamos muy bien. Bueno, se pagó caro, sabes que esto es un ida y vuelta, pero bueno, vuelvo y te repito, quedan 90 minutos en Iquique, que seguramente nosotros vamos a buscar el partido, porque no hay otra, es una final para nosotros. Importante no perder. Creo que fue un partido raro, donde lo analizamos en el entretiempo, no habían llegado creo que una o dos veces y nos llevan dos goles, entonces era como muy, muy raro el encuentro. Partimos bien, después caímos en un pozo, y el segundo tiempo fue un partido muy abierto, donde buscamos con todo el empate, lo tuvimos, lamentablemente una falla nos cuesta el 3-2 y al último Mauro se iluminó y nos dio este empate que nos deja, como dices tú, con la llave abierta para ir a cerrarla al norte. No, sabe amargo, sin duda que nadie está conforme con el resultado. Que ya nuevamente hayan elegido la figura en la cancha del arquero, nuevamente habla por sí solo lo que pasó el segundo tiempo, pero nada, por lo menos... queda la situación abierta, como es de costumbre de Colo Colo, independiente de la necesidad del resultado, y salir a ganar, y no nos queda otra opción, y estamos seguros que tenemos capacidad como para ir a Iquique y poder ganar el partido.